Fantástico, bendecido, perdonado día para vos. Mi nombre es Victoria Capa y hacemos juntos un curso de milagros. Con una lección hoy preciosísima, pero así como te vas a beneficiar de esta lección, estoy seguro, segura que te beneficias. Dame tu like, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, puede ser cuál fue la lección que más te gustó hasta acá. ¿Cuál fue la lección más difícil de aplicar? ¿Qué inconvenientes tuviste para aplicar un curso de milagros? Y sobre todo, ¿cuánto cambió este año un curso de milagros tu vida? Hoy hacemos la lección, mira, 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Y como estás haciendo este curso, yo sé que sos un alumno aplicado de un curso de milagros, tenés papel y lápiz a mano siempre, obviamente. Vas a tomar nota de lo siguiente. Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Vaya gratitud. Porque ¿de qué cosas solemos estar agradecidos, no? De que me salió tal trabajo o de que tal cosa. Mira, mira de lo que es valioso verdaderamente estar agradecidos. Me siento agradecida de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Y en este minutito de gracia que le entregás al Espíritu Santo, juntos vamos a unir nuestras mentes para recordar esto que ya sabíamos, que es nuestra certeza, pero que en algún punto se nos quedó olvidado. Aprendamos solo esta lección el día de hoy. Que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el hijo y con lo que es suyo? Dar y recibir es en verdad lo mismo, y no podemos recibir si no damos. Mira qué interesante. Aprendamos solo esta lección el día de hoy. Compartí este video y aprendamos a dar. Me cuento entre los ministros de Dios. Te cuentas entre los ministros de Dios. Hasta mañana.